Buenas, vamos a hacer ahora Sagitario. Sagitario soltero, casado, general y más de 50 años. Vamos a ver qué le sale a los Sagitarios solteros. Necesito que me den el like. También que me compartan. Quiero llegar a 100 mil. Y ustedes me ayudan. Yo los ayudo. Sagitario, pongan el like, den el dedito. Y suscríbanse. Muchas gracias. Vamos ahora, Sagitario soltero. Sagitario, dice que tú tienes unos propósitos que cumplir, o metas que hacer, o retos. Dice que vas a tener una conversación con alguien. También dice que, como que alguien... como que alguien se ha arrepentido de haberte hecho algo. ¿O tú te arrepentiste de haberle hecho algo a alguien? Sagitario. Dice aquí que hay mucho amor. Hay mucho amor para tú dar o hay mucho amor para que te den. Aquí llega una persona muy buena, una persona que es excelente para una casa. Para los Sagitarios, hembra. Vamos a ver. Sagitario soltero, ¿cómo están? Dice que hay algunos Sagitarios que se creen menos que los demás. Hay algunos Sagitarios que están muy tristes, como que ellos no valen nada para la familia o para los amigos, que trabajo. Se sienten menos despreciados, están como menos despreciados, ¿no? También dice que van a tener como una fiesta, como una celebración. Sagitarios solteros. Ajá. Aquí dice que alguien te va a venir a pedir disculpas. O tú vas a pedir disculpas a una persona. O a una pareja que tuviste. No sé quién tuvo la culpa, si la tuviste tú o la tuvo la otra persona. Dice acá que hay personas de Sagitario que se sienten muy lejos de otra persona o otra persona que estén enamorados de Sagitario. Se sientan lejos de ello. Aquí dice que quiere estar cerca. Quiere hacer la cercanía rápido. Ajá. Dice también que si no tienes negocio, lo vas a hacer. Quieres hacer un negocio. También dice que estás pensando mucho en alguien. No se te quita del pensamiento constantemente. Y dice que tengas cuidado con los robos. También algo se te pudo caer, destruir, ya sea una relación, un trabajo. Dice que hay mucha intranquilidad. No le hagas caso a los amigos. Tus amigos eres tú. Aquí dice también que hay comodidad en un trabajo, en una casa, tiene apego a una pareja. Dice que hay mucha envidia.
Y te maldicen muchísimo. Y te pueden robar. Mucho cuidado con el robo. Sagitario soltero. Los que llegaron ahora, necesito que ustedes me ayuden a mí. Que me pongan el like y se suscriban para llegar a 100.000. Muchas gracias. Vamos a ver. Sagitario soltero. Dice que viene un problema. Viene una pelea. O ya pasó. Dice también que tienes muchos sueños que tienen que cumplirse. Aquí dice que vas a coger valor para algo. Hay valor. Vas a coger para algo. No sé para qué. También dice que alguien necesita hablar contigo. Y no ha encontrado el momento para conversar contigo. También dice, no te apresures, no vayas delante de los bueyes, como dicen allá. Espera, y si tienes que firmar, piensa, lee, y después firma. Hay trampa. Aquí sale también que viene, es posible que venga una persona que sea casada a tu vida. También dice que viene otra persona, pero es una persona como que no está fijo en un lugar. Es como si fuera como los gitanos antes, que estaban de un lugar a otro, así. Es buena persona, pero le gusta conocer. También dice que viene alguien con amor verdadero para ti. Sentimientos verdaderos. Dice acá que viene un giro de buena suerte y viene un nuevo comienzo en tu vida. También estás pensando, estás como en reposo, estás pensando a ver qué vas a hacer con algo. Algo te puede tener preocupado. Dice la justicia divina, te va a ayudar. Ajá. Aquí sale que sueños e ilusiones se te pueden cumplir. Pero aquí dice que te critican mucho. O tú criticas. Hay crítica en tu vida. También dice acá que va a venir como un problema, una discusión. ¿Oíste? También dice que alguien está cansada o cansado de como lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. También dice que es posible que des una oportunidad a tu relación o te encuentras otra persona. También va a haber un alejamiento. Dice también que viene un cambio muy grande para ti. Un cambio, pero de día a la noche. Un cambio bien grande. También dice que vienen juicios o papeles legales que todo se va a resolver bien. También ese alejamiento que vas a tener. Dice que te vas a enamorar. ¡Wow! Aquí dice que te vas a enamorar como bien enamorado. Dice alguien se va a meter en tu relación. En tu relación echaron brujería para separarla.
Dice que ya no puedes con esa carga. Dice, viene un nuevo comienzo. Viene embarazo. Viene una toma de decisiones entre dos personas. También dice que hay deprimición. Dice también que no duermes por las noches pensando qué vas a hacer. Dice, tu vida se va a enredar. Tu vida se va a enredar, va a haber papeles legales y conversación de papeles legales. Está mala la situación de los en el amor, posiblemente. Vamos ahora bueno, ahora vamos para los casados. Vamos ahora para los Sagitarios casados. Dice que viene algo que les va a gustar mucho. Van a disfrutar mucho de algo. Y vienen cambios también. Vienen cambios para tu vida. Puede haber cambio en tu vida y puede haber mucho cambio. Y siempre hay alguien que te está viendo en ese cambio. Está extraño esto. Déjame ver. Los Sagitarios casados. Sagitarios casados. Aquí dice que tu vida va a coger un equilibrio. Vas a tener que dar algo que no quieres dar. Como dar algo que tú aprecias. Aquí sale que como que te vas a sentir culpable de algo o te van a culpar a ti de algo que vas a hacer, de algo que va a pasar. Tú te vas a sentir como cómo reconsiderar eso que te están diciendo, si son verdad o son mentiras. Porque posiblemente te digan que es verdad, que tú eres el culpable o la culpable de algo. Y tú te vas a decidir.
si eres o no eres. También dice que alguien te va como a enseñar lo que tienes que hacer. Ya sean tus muertos, tus espíritus, tu cuadro espiritual. Alguien te va a dar como tipo señales para que tú veas por dónde tienes que seguir y qué es lo que tienes que hacer. Porque aquí dice que tienes un reto. ¿Quieres algo? ¿Quieres hacer algo a tu costa? Pero va a llegar un momento en que te vas a decir ya, no quiero hacer más nada de esto. Y te vas a arrepentir de algo o de un trabajo que empieces. Se te va a quitar las ganas de seguir. Te vas a rendir. Y posiblemente tengas que pedir perdón a alguien. A alguien por, seguro que por esa culpa que te están señalando. Hiciste algo. Porque te están señalando y vienes a pedir perdón. Algo que hiciste. Hoy por hoy tú quieres libertad. Tú quieres como estar solo o sola. También quieres sentirte libre, no quieres sentirte que nadie te, como que te diga, como que te amarre. Quieres libertad y la vas a tener. El que por su gusto muere, la muerte le sale a gloria. Pero después tú vas a tener miedo. Miedo por todas las cosas que van a pasar. Y vas a tener que aceptar lo que venga. Vas a tener que aceptar si te perdonan o no te perdonan. Así que haz las cosas muy bien hechas, Sagitario, porque sale acá que vas a sacar las uñitas, parece, ¿no? Y se va a saber lo que vas a hacer. Todo va a salir a la luz. También dice que seas creativo, que inventes algo para tu vida, que inventes algo como para cambiar tu vida, que posiblemente tú pienses es lo mismo, ¿no? Pero aquí vas a tener oportunidad para tu vida poderla cambiar, poder hacer otras cosas que no lo mismo con lo mismo. Y aquí sale que sí, que tú sí puedes. Ajá. Aquí dice que vas a condicionar tu vida, la vas a adaptar a algo nuevo para ti. Viene como algo nuevo para ti que vas a iniciar. Posiblemente un negocio, posiblemente vas a comprar una casa, vas a iniciar alguna nueva relación, algo tú vas a iniciar. También dice que creas condiciones para tú sentirte bien, ya sea en tu casa o donde tú estés. También dice que vas a dar el primer paso en algo. Como que alguien no lo da, pero bueno, tú lo das. El primer paso en algo. Aquí dice que estás tolerando cosas. Hay tolerancia.
en algo. Aquí sale que alguien te puede traicionar. Sale aquí, no confíes en tus amigos. No confíes en nadie. Porque ten mucho cuidado con la traición. Hay traición para ti. Hay sombras, hay como algo oscuro alrededor tuyo. ¿Me entiendes? Algo... malas vibras. Y dice, eso no lo hagas. Dice también que escuche a tu intuición. Escucha lo que te viene. Escucha lo que tu corazón te está diciendo. Ese sí no falla. Y te está diciendo adelante, adelante. Si te está diciendo no, frena, frena. Aunque todo el mundo te diga adelante, tú dices no. Pasa tú, yo me quedo. Sigue tu corazón, tu intuición, siempre. Porque dice acá que todo tiene un terminal. Como de aquí, no pases más. Ya, ahí te quedas. ¿Ves? De ahí para allá son tus problemas. De aquí para acá es el mío. Te van a poner límites. También dice que vas a recibir como un regalo de Dios, de allá arriba, de los ángeles o de los muertos. Primeramente de Dios, porque ese es el uno en todo. También dice acá que tienes que como que pedir ayuda por algo. Si algo no se te da como tú quieres que se te dé, pide ayuda. Si te sientes nervioso, nerviosa, vas a tener que pedir ayuda a alguien. Y yo te aconsejo que vayas a un profesional, que ese es el que te va a decir lo que hay. Tú estás como que todo te va a salir bien, como que todo va a salir bacheche, lo que hagas. Y sigue así. Tienes que ser optimista para que todo te salga bien. Tú dices, lo que tú dices por tu boca, eso se va a hacer. Dice acá también que tienes como... posible tengas un ergún arriba tú que te puede guiar, pero no guiarte por el bien. Hay cosas malas que quiere que tú hagas. Es un muerto de tu cuadro espiritual o puede ser un muerto oscuro. Me dice mi negro ahora mismo. Puede ser un muerto oscuro que te domina para el mal y no para el bien, ¿entiendes? Así que mira a ver lo que tú haces. Dice también que te valores, siempre, que tú necesitas valores y tú eres una persona de valores, claro que sí. También dice que tengas una conversación contigo mismo o contigo misma. Esto lo voy a hacer. Se merecen que hagan esto. No voy a hacer esto. ¿Entiendes? Conversa tú mismo, con tú mismo, con tú misma. Si eso es bueno que tú vas a hacer o no. Siempre el respeto ante todo. En la relación, lo primero que tiene que existir es el respeto. Si no hay respeto, no hay amor, no hay nada. No hay consideración, no hay nada. Una pareja sin respeto, eso no sirvió. Para nada. Aquí dice que te va a venir una buena idea. Y a esa idea ya está creciendo. Porque estás puesto para esa idea.
Esa idea va a coger raíces. También dice que tú eres una persona que tiene gratitud por las personas, por las cosas que te hacen. Tú agradeces a todas las personas que te ayudan. Así debe ser. También dice que tienes como ya un desapego a algo. Como que ya no quieres hacer algo. O como que ya no necesitas eso. También dice que viene felicidad para ti. Viene tranquilidad. Viene desenvolvimiento. También cuidado que te vayan. Que te dejes. Que te van a manipular. Alguien te va a decir algo. Alguien te va a sacar de tu. De tu estándar de vida. Alguien te va a decir. No, vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Y esto y lo otro. Van a ser perjudicial para ti. Aquí dice que las personas que están o que van a estar a tu alrededor, siempre, siempre hay dos caras, la buena y la mala. La mala todavía posiblemente no la conozca. Pero ya tú sabes lo que tienes que hacer. Cállate la boca. Cállate la boca y no hablar. Calla, bemba, y todo va a salir bien. No hables nada de lo tuyo. Nada. Aquí dice que hay algunos sagitarios que como que están tranquilos, como que ya se conformaron con lo que tiene, como que ya no le interesa más nada. Y eso no es así. Nunca te conformes. Siempre subes un escalón más. Un escalón más. Siempre. A la vez que tú te conformes con algo y al saco del dinero no le eches más, va sacando, va sacando, va sacando y se fue. Se fue el dinero. Así de fácil. Aquí dice que vas a coger independencia. Vas a estar solo o sola. También sale que vas a ver como repetición de tu vida. Van a repetirse muchas cosas lo mismo. También dice que vas a tener paz y tranquilidad. Posiblemente. También dice que tengas confianza en ti, absoluta. No hay más nadie en ti, que tú eres el que te perjudica y el que no te perjudica. Vamos a seguir ahora con los sagitarios generales. Vamos a ver, Sagitario en general, ¿qué es lo que viene ahora? Se cayó ahora. Dicen aquí que tú te vas o de una casa o de una relación o de un trabajo. Tú te vas. Quiero decirte que a ustedes le están haciendo daño para separar el matrimonio. Y lo van a separar. Así que tienen que tener mucho cuidado y ponerse para las cosas. Porque alguien quiere hacer ese daño. ¿Eh? Aquí dice que ya está cansado con lo mismo, con lo mismo. Dice que si es el trabajo,
que si con la pareja, que si con la familia, al cansancio de la repetición. Aquí sale una persona que es como que le gusta estar en distintos lugares, una persona que no se puede estar con ella puesto que esa persona no tiene momentos fijos, ¿no? De aquí salta para acá, de acá para acá, de aquí para allá, y no tiene control en su vida. Es con la persona, pero para relación no. Vamos a ver. Dice acá que vas a tener que tomar como un retiro espiritual para entender cosas que te van a pasar. Dice aquí que papeles legales. Vas a sacar papeles legales para algo. Los Sagitarios general. Dice acá que vas a cerrar el ciclo. También dice, no te apresures, no tomes la decisión rápido, sin pensar, porque te va a pesar. Te viene como un problema el Sagitario en general. Te viene un problema, una fajazón, una discusión, una pelea y brava, ¿no? Cualquier cosa. O ya pasó. Que estás en guardia para si regresa. Pero tú sabes que no lo va a hacer. También dice que te vas a enamorar. O estás enamorada, enamorado de tu pareja. Dice aquí que hay una persona mayor que lo quiere todo. Lo quiere todo para ella. También dice que hay mucho sufrimiento por algo que se terminó. Y dice también que vas a hacer un viaje, un traslado de casa o de estado. O un viaje normal. Todo va a salir exitoso. Aquí sale un festejo, sale mucho amor y sale alejamiento con alguien. Dice aquí que va a haber arrepentimiento porque por algo que hizo o que te hicieron. Tal vez dice, vas a tener que hacer una toma de decisiones. También dice que llevas una carga muy pesada en los hombros, ya sea emocional o de trabajo. Alguien quiere conversar contigo, pero no ha encontrado el momento para hacerlo. Dice también que va a haber problemas, vas a tener problemas, vas a protestar por algo. Vienen sueños e ilusiones. Vas a tener un problema. Dice también que te tienen atado de pie y mano. Para que no veas nada. También dice que vienen sueños e ilusiones. Dice que te vas a sentir muy mal. Vas a pensar que nadie te quiere. Vas a pensar que nadie quiere estar contigo. Vas a sentir que tu familia como que no te quieren, como que estás de más.
Dice Yemayá que le pidas. Aquí está ya. Que le pidas, pero que llores cuando lo estés pidiendo. Cuando tú le estés pidiendo algo, tienes que llorar para ella concederte lo que tú le vas a pedir. Vamos a ver, más de 50 años. Vamos a ver los de más de 50 años, Sagitario, más de 50 años. ¿Qué viene para ellos de ahora en adelante? Los Sagitarios de más de 50 años. Sagitarios de más de 50 años. Aquí te sale que estás como sanando algo, o tal vez sea una relación que se haya terminado y está sanando. También dice que vayas a como a una finca, a un rancho, no sé cómo ustedes le dicen, al monte, donde haya bastantes matas. Quiero que veas las matas grandes y vayas a ver la que más te guste de esas matas en el bosque ese o en el monte. Abrázala. Oye lo que te estoy diciendo. Tienes que coger, ir al monte y ver una mata, un árbol, y abrazarla. Abrazar el árbol y pedirle que te quite todo lo que tú tienes, todo el absorbo, todo lo que no te deja avanzar. Mira para esto, mira que los muertos son. Todo lo que no te deja avanzar, pide lo que tú quieras ahí, que se te dé negocio, que te quite la brujería, que si te sientes mal, que te dé salud, no sé. Lo que en ese momento vayas a pedir tú. Pero abrázala. Abrázala como si fuera algo muy bonito. Algo que te va a dejar muchas cosas buenas. Y que va a quitar muchas cosas malas. Haz eso que te estoy diciendo. Te vas a acordar de mí. Aquí también sale que vas a, que tienes o vas a tener miedo a algo, o ya estás. Aquí dice que hay miedo. Aquí dice también que te sientes como retraída, ¿no? Como lo que no quieres. No quieres como seguir adelante algo. Y posiblemente ya no quiera más estar con ese trabajo, o con esa persona, o con una pareja. Ahí vas a sentir como separación. Y vas a tener mucho miedo a hacer eso. A restringirte de algo. También dice que va a venir una tristeza, te va a invadir. Muy grande. También va a haber algo que se va a terminar. Algo que se va a terminar y algo que vas a empezar.
Pero no es nada bueno porque te veo con una cara como deprimido o deprimida. Te veo con una cara muy triste. También dice que va a pasar momento de que vas a estar queriéndote reír, queriéndote como sentirte bien, ¿no? No vas a poner, no vas a poder. También dice que tú vas a reflexionar, tú vas a recapacitar en algo que vas a fallar. Dice que vas a soñar cosas que posiblemente no lo sabías, pero te lo van a decir tus sueños, te lo van a decir tus muertos. Algo va a salir a la luz. Y vas a avanzar poco a poco, pero lo vas a hacer. También dice que vas a coger inteligencia, ¿no? Vas a coger inteligencia y te vas a aprender algo como de forma espiritual. Eso es algo espiritual que te va a envolver para que tú creas entendimiento en eso mismo, en lo espiritual. También dice que no pienses cosas malas. Si piensas cosas malas, vendrán cosas malas. Siempre mantente diciendo que esto es bueno, que el éxito viene porque viene. ¿Entiendes? Nunca digas que es malo, esto no se va a dar. Esto no se va a dar. No. Siempre se va a dar. También dice acá que te va a llegar un mensaje. Un mensaje posiblemente como que te agrade. O te vas a enterar de algo. Dice, vas a estar como más tranquila, más tranquilo en tu mismo espíritu, ¿no? Vas a sentir confianza en ti mismo o en ti misma. Y vas a sacarle más provecho, ya sea al trabajo, como ya sea a la relación también. También dice que vas a estar de un lugar para otro, de un lugar para otro y posiblemente posiblemente encuentres un romance o alguien que te llame la atención. También dice que puede ser que te llame la atención, pero eso va a ser por gusto. Eso va a ser por gusto porque dice que tú mismo o tú misma te vas a rendir y te vas a dar cuenta de que eso no sirvió. También le vas a tener temor, vas a tener miedo, espanto, diría yo. Porque dice aquí que lo que tú tienes dentro, el muerto que tú tienes, o el espíritu que te pusieron cuando tú naciste, o el ángel, te va a sanar de cosas que se te van a meter en tu cabeza, pero son malas, muy malas. Y te va a limpiar
todo eso que viene para arriba de ti, pero son energías demasiado malas. Aquí también dice que vas a empezar algo, ya sea un trabajo, una relación. Va a haber algún inicio. Va a haber algo nuevo en tu vida. Algo va a pasar. Aquí también que vas a tener como algo espiritual, vas a tener como, vas a sentirte como muy bien en lo que es en tu trabajo, en lo diario, vas a coger pasión por tu trabajo diario. Te va a gustar lo que tú vas a hacer. También dice que puede haber fertilidad en aquellas personas que quieran bebé. Puede haber fertilidad y también puedes crear algo nuevo. Inventar algo para que tu vida se reanime, para que tu vida coja como un motor y sanes todo aquello que te está haciendo daño. También hay personas de los Sagitarios que están como que no se encuentran ellos mismos. Están en un problema que ellos mismos no se encuentran. Están como solo, como que no saben qué hacer. También dice que va a venir. También dice que vas a tener mucha claridad. Dice que vas a tener en tus sueños, vas a verlo todo muy bien. También dice que va a haber muchas soluciones de tus problemas, ¿oíste? También dice que van a surgir como pensamientos del pasado que te van a como a tocar un poco, ¿no? Vas a extrañar un poco también. Dice acá que tienes que como que reflexiones en algo, porque a ti se te va a dar como una ilusión en tu vida y tienes que como impresionar bien esa ilusión, ¿no? Que no vaya a ser que vayas a meter la pata, que en vez de ser una ilusión sea la pérdida de tu matrimonio o de tu relación. Ajá, vamos a ver ahora con los ángeles del amor qué es lo que quieren, qué es lo que te van a decir. Vamos a ver para los Sagitario en general. Vamos a ver. Llamando a tu alma gemela, tus oraciones y afirmaciones y las visualizaciones ayudan a unirlos. También dice, es seguro que te ama. Abre tu corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. Dice, hay boda. Esta situación involucra el matrimonio. Ajá. Vamos a decirte a ver qué orilla te va a radial en estos días, que se me olvidó en hacerlo por la mañana, que diga al principio del video. Vamos a ver para los Sagitarios qué orisha le va a radial, lo va a ayudar, lo va a sacar de todo lo malo. ¿Cuál es? El legua. Wow.
El Egua te va a abrir los caminos, te va a sacar de donde te metan. A ti te van a sacar, el Egua te va a sacar. Besos para todos, hasta la semana que viene.